Y hablando de Liga Venom, aquí Truman ha puesto una cosa ya para el título del vídeo, que en YouTube no le pongas esto, Truman. Es que lo conozco y sé que esto va con Rintintín, porque Truman tiene menos vergüenza que un hurón. Y ha puesto, Chuty conquista México. Chuty contra Lobo Estepario, Liga Venom, 2024. Vamos a ver esta final, Chuty contra Lobo Estepario. Me apetece verla, ¿eh? Me apetece mucho. Es que no he visto nada, tío. Me gustan estas cosas, tío. Cuando hay batallas recientes me encanta. Pero este año me voy a fumar bastantes de FMS, ¿eh? 100%. Chuty contra Lobo Estepario, final Venom Internacional 2024. Porque hay una chavala en el escenario. ¡Hoy mato al lobo! Ah, tenían que elegir como pareja, ¿no? Tenían que elegir una pareja. Vale. En Argentina, en un mar de plata, voy a hacer que el Eros no sea tan bueno, que sea un culero y que se vuelva un pinche niño rata. ¿No entiendes? La abuelita y el de barrio, ¿quién ataca? Voy a matar a Ulises y al final le atiné a Renata. Juro que lo pongo en serio, que ahora mismo vengo entero y esta es mi era. Lo siento, pero este... Madre mía, Lobo Estepario, bro. Lobo Estepario, hermanos, ha gastado el 90% del juego en el San Andreas, en el gym del San Andreas, bro. Cortó batalla conmigo y se desespera. Cada que lo pongas en la nueva era, yo siempre rapeo como quisiera. Quería disparar esas balas de plata y era tanta plata que me llenó la cartera. Claro que te gano, pero que va a hablar. Es por eso que rapeo espectacular. Vuelven a brillar y es por eso que tú no puedes estar en este mar, en este bar, pero que va a detonar. Claro que te llenan los bolsillos de plata porque te llevarás el segundo lugar. Hey, yo quiero ver de todo el mundo arriba las manos, porque me parece que hoy voy a dejar la vida en la cancha como veterano. Les quiero recordar que la última vez que nos juntamos terminamos alzando un trofeo con nuestras manos. Buena intervención de Dani León, bro. Un trofeo con nuestras... Me está rayando, tío, es que no quiero decir nada, pero me está rayando. No quiero decir nada, me está rayando. No he podido ver aún un plano. No sé ni si es un chaval o si es una chavala, tíos. La verdad. Os voy a ser sincero, no lo sé, bro. No lo sé. Porque de lejos pensaba que era una chica. Ahora cuando lo he escuchado... Está resfriada, dice. Tíos, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? La gente se parte, bro, pero es verdad, es que no he podido ver ningún plano ni nada, bro. Dice el Truman, me censura el título del vídeo y suelta el comentario más cancelable del año YouTube batalla. Ya. Ah, vale, es Eros. Vale. Yo qué sé, hermano, que no sé quién era, bro. Lo siento, tío, no lo sabía, brother. Yo me meto con Chuty, aunque no es mi paisano. Hermano, neta que les gano. Lo voy a dejar estado vegetal al lado del güey vegano. Claro que lo pongo, pero soy un bastardo. Parece que ahora mismo yo ni me tardo. Cada verso que te visto en serio que viene contento y en corto suena como un petardo. Me estás hablando del vegetal y del que tienes el pelo largo. Tú tírame un vegetal, que con tu ruca yo me hago un caldo. Saco un caldo, un consomé. Con sonar bien me basto, lo vas a hacer. Es por eso que tú no tienes estilo ni el nivel. Así que ve como yo te maté. Hicieron un grupo y levantaron el trofeo, men. Nosotros nos juntamos para que lo levante por primera vez. Por primera vez, hermano, la verdad no me intimida. Mira, hijo de puta, hoy les gano en la tarima. ¿Ves? Ahora sí hay un plano cercano, coño. Pero es que no había podido ver ningún plano, coño. Lo había visto de lejos, así de espaldas. Yo qué sé, bro, no es tan cancelable. No he dicho nada raro, Truman, tío. Simplemente que no había visto bien quién era. Ya está, hermano. Es que la peña encima se parte, los cabrones. Pero que no, tiene nivel, Eros, Quería como tu dupla en la tarima. Primero lo humilla en público y le arregla la autoestima. Pues según yo le gané y este es discapacitado. Le di con el chute una batalla que seguro este hijo de su puta madre no hubiera dado. Según yo a la güerita la saqué en octavos, libra por puta libra, es muy mal marihuano. Como que lo pongo te lo digo, pero vengo tranquilo sin darlo de estilo. Ya estoy más mamado, ya estoy más consciente, así que mejor eso ya ni lo digo. Por favor, quiero hablar de las libras, con este cuerpo y este estilo, soy el mejor libra por libra, y también libro por libro. Bien, buena idea. ¿Cómo te voy a petar y tú solo eres un parguela? Haciéndote la de buena gente para el rival que se ha ido primera, pero que te elijas con él, a mí no me extraña, parguela. Lo raro es que elijas a Leros cuando tú vives de lo que eras. Vete de lo que eras, te desintegro. Mira, la verdad que esa no te la celebro, porque me parece que ahorita tú te vas a ir en negro, porque todo lo que tengo ahorita sí lo estás puliendo. Me hablas mucho de mi cabello, compañero, que hablas de mi cabello, la verdad que no lo entiendo. Por estarte concentrando en mi cabello, parece que hoy día ignoraste mi cerebro. Ahí el Eros yo creo que me ha tirado a mí, ¿eh? Yo creo que me ha tirado a mí, ¿eh? La ha escuchado, ¿eh? Mira, mira de lejos, bro. Mira de lejos, hermano. No me digas tú si de lejos, bro, no podría estar compitiendo en skate en las Olimpiadas, hermano. Claro que sí. Para que luego me la han enfocado, pero yo no sabía quién era, bro. Hijo de su puta madre, parece que baila la Macarena. ¿No te gusta que hable de tu cabello? No te peines como nena, hermano, neta. Yo me gané esta escena. A ti te metió a la final para que algo valiera la pena. Por favor, en serio, ya no seas mierda. Si no hubiera llegado a las semis, no sería ni reserva. Por eso yo soy leal, hijo de perra. Porque yo sí confío en los míos, aunque ganen o aunque pierdan. Yo también confío en los míos, cabrón. Confío en los míos y le doy su posición. Veneta de tiempo, ya lo vaticinó. Escogido al reservas equipo con el campeón. El campeón, pero la verdad, mira bro, me parece que ahorita ya te destruyo. Porque todo el mundo está viendo que me parece que es una locura la manera en la que la pista fluyó. Que el Lobo me escogiera, eso te dolió en el orgullo. El líder de la manada pone el cuello por lo suyo. Oye, una cosa, ¿Eros está en Red Bull? Porque me sorprende, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho el nivel que trae, ¿eh? Me ha gustado mucho esta ronda, ¿eh? Sí, Chuty estaba jodido de la voz porque después de los cuartos contra Cacha se quedó ya como por Dalas, ¿sabes? Buena ronda, bastante disfrutable, ¿eh? Sí que es verdad que yo no soy muy partidario de rondas donde en la final eliges a una pareja ni nada, no me mola mucho, pero está guay. ¿Qué te parece que yo gane esta final? No, kickback no, tío, kickback no, por favor. ¡Duerman al kickback! ¡Por favor! ¡Duérmanlo ya! ¡Se acabó el kickback! ¡El final del kickback! ¡Kickback! ¡Capítulo final! ¡Season finales del kickback! ¡Por favor! ¡No la vas a ganar! ¡Creo que en eso tú estás mal! ¡En eso no tienes razón! ¡No recuerdas, bastardo! ¡Eres el eterno segundón! Yo sí segundo porque tú eres primero. Claro que sí, no me viste con el Eros. Cómo se las estábamos metiendo bien culeros y le demostramos cómo es que rapean los raperos. ¿Tú crees que vives en una vida paralela? No lo sé, pero a ti aunque te duela, yo siendo rapero voy a darte escuela. Y si quieres el después te puedo dar la esquela. Las trabadas, ¿tú crees que penalizan? Claro que sí, pero a veces me da risa. Es que eso pasa con los que improvisan al full. Y si estoy trabado, perro, es porque soy un pitbull. ¡Oh! Y porque llevas el vestido de Trux. Porque yo vivo adelantado, sí. Desgraciado. Y para que no murieras me tuve que volver para el pasado. ¿Y será que es que no puedes contra las máquinas? No lo sé, pero esa la pienso rápida, sí. Ah, ya se vio. Eres la máquina porque la cruz azulió. ¡Oh! ¿Por qué dices cosas de aquí? Porque no sé, tal vez porque es mi país. Porque ellos quieren que rapee sobre el país. Y si no te gusta, entonces ¿qué chingados haces aquí? Pues muy bien resuelto por parte de Lobo este kickback, ¿eh? El pitbull me ha gustado mucho. Y muy buen resuelto, utilizando la misma terminación, con sentido, atacando. Me ha gustado mucho cómo la ha resuelto. Sí que es verdad que las preguntas de Chuty han sido un poco sin más. Pero es que al final es lo que... Cuando nos quejamos de las preguntas, que tú cuando estás en un kickback preguntando, tampoco estás ahí en plan, voy a buscar la mejor pregunta posible. Pues yo qué sé, pues te pregunto lo que me sale. Al final estoy improvisando las preguntas, ¿sabes? ¡Última! ¿Crees que estoy ganando la Venom? No lo sé, pero eso no lo temo. En serio, yo no lo creo. Porque con un vergacito este bastardo lo noqueo. ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Vamos para arriba, Ciudad de México! Dice. ¡3, 2, 1! ¿Qué se siente solo quejarte en las batallas? Pues muy bien, porque en las batallas no cuentan la medalla, sino gente que sufre y por mí saca sus agallas. Batalla, batalla, porque riman las mismas. Porque yo estoy adelantado todo prisma. En cambio tú te piensas que eres el campeón y eres un segundón porque no tienes carisma. ¿Qué se siente que vas a perder? Pues me pondrían tu piel, porque el primer lugar yo me la llevé. Yo soy Venom y a Peter Parker ya lo maté. ¿Y quién te pone a gritar? La gente de este lugar. Y a Lobo, ¿quién le pone a gritar? Pues nadie, porque no grita después de que va a matar. ¿Esto es Venom y tú no eres Marvel? Pues yo sí, por mañanas y por tardes. Yo soy Venom en el panorama. A mí no me hace temblar el que da la campanada. ¿Y ayer en dónde estabas? En el hotel contigo, pana. Comimos juntos, hasta te invité. Ya que no ganaste esto, no tenías pa' comer. Chuty ahí ha ido en modo Evil, ¿eh? Esa mano arriba, ¿qué? La verdad que Chuty es ultra mega competitivo hasta en un kickback contra su sobrina de 7 años. ¡Sigue el kickback, díselo! ¡No! Y si invitas, ¿por qué lo recuerdas después? Pues porque el lobo me lo preguntó, men. Si te contesto, es porque te contesto. Y si no contesto, me las escribo. ¡Qué molesto! Entonces, ¿sí las escribiste? Pues no, hago freestyle, tú eres triste. Yo te estoy improvisando un kickback en el momento. Y ese es el mayor motivo para que yo gane este evento. Yeah. Me ha gustado los punch que ha metido Chuty en el kickback y tal. Pero sí que me ha gustado más la forma de enfocar el kickback de Lobo. Porque Chuty sí que ha hecho par de o tres de veces de cambio de terminación. Y eso yo para mí en un kickback debería ser un poco penalizable. Un poquito. Aunque estén muy guapos los punch y tal. Pero para mí continuar con la misma terminación, con cosas con sentido. Por eso os digo, me gusta más la forma de enfocar lo que ha tenido Lobo de principio a fin. ¡Oh! Es el último round. Dame un flash, quiero que se vea todo bonito. ¿Round deluxe o qué? Dame un flash, todos los chicos que están allí. Durando el vídeo 14 minutos y llevando 8, dice que es el último round, no va a ser el último round. Nos vemos una réplica como un castillo. Todos los que están aquí abajo, por favor. Eso flash se tiene que ver hermoso. Date, 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 date. Que se siente el amor. Angie Corimbra. ¡Por la Ciudad de México! ¡Todos, todos, todos! ¡Quiero un ruido! ¿Quién cerró? Sí, está muy guapa, la chaqueta del host, sí, sí, sí. ¡Abre, Chuty! ¡Ey, a dónde esas luces! ¡Arriba! ¡Que diga arriba! Porque esto será 4x4 totalmente. ¡4x4! ¡4x4! ¡Suéltalo! Esas luces. ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Díselo! ¡Bien! ¡Ulos, huevos! Ayer dijiste que yo iba a ganar porque tenía el level. ¡Que me lo merezco! ¡Eso es lo que sucede! ¡Pareces Benny Black, nene! Porque los flashes te hacen olvidar de quién eres. ¡Claro que sí! Por eso yo toco la gloria. No dije que ganabas, escoria. Dije que te iba a matar con mi trayectoria. Soy Benny Black porque los caballeros no tienen memoria. No tienen memoria en este ring. No tienen memoria, pero la historia sí. Es como un alien en este MC, porque hay algo brillando encima de ti. ¡Ay! Entonces eres el sol. Lo siento, la cagaste, español. Porque hoy en día estoy en la pirámide del sol y te descargo toda la energía. México representa a España y sus melodías, también entre vías. No a esta porquería, no se defiende la casa con perras de compañía. Por favor, aunque tú no me la creas, este bastardo se lo la crea. Tú te escribes todo lo que rapeas y yo soy el perro que rompe lo que hiciste de tarea. Chaval, no me las escribo porque vine a improvisar. Tú tienes muchos tatuajes, man, pero tienes menos tatuajes que manchas en tu historial. No, claro que sí, porque salí del penal. Por eso es un golazo. ¿Crees que esto aquí está mal? Con calma, yo marco mi piel, pero hoy vine a marcarte el alma. Marca el alma, pero brother, yo te la quito a ti. Esos son 13 razones. Dicen que salió del penal el pibe, salió del penal y vio al Dibu Martínez. ¡Por favor! ¡Lo pruebo! ¡Soy el Dibu, tus campeonatos por los huevos! ¡Mi hermano! ¡Esta es mi alma! ¡Es fácil aspirarme 21 gramos! ¡21 gramos yo te mando, novato! Yo soy más sensato, te lo pasas por los huevos desde hace un rato. Tú tienes los huevos, son 44 campeonatos. Los tiene contados y todo el zumbao, ¿eh? Los tiene contaicos, ¿eh? Claro que sí, desgraciado, pero si entendieran todo lo que yo he rapeado, todo lo que yo he luchado, me sacarían tarjeta roja porque vivo adelantado. ¿Cómo va a adelantarse este chaval? Primera vez que saca tarjeta roja por un fuera de juego, amigos. Si saca la tarjeta solo es para adelgazar. Pressbank es la única barra que puedo utilizar. Claro que sí, que me digas. Sacó la tarjeta para cortar sus líneas. ¿Piensas que eso no es de mérito? Un tarjetazo, yo gano, tú te quedas el crédito. No, porque no has sido extraordinario. Aunque seas un mercenario, te gané en Monterrey y entre los Warriors, para que veas que también te como hasta tu barrio. Por favor, si ya te había dado muerte desde la temática de extraterrestres, porque eras un dios omnipotente y no era tan impactante cuando hay un omnipresente. Oh. Un omnipresente, eso es Dios, porque está listo para toda la gente. Que traigan al siguiente, que ese puto título va por mi continente. Oh. Por favor, si estás aquí, cabrón, en Naucalpa no entra ni Dios. Dale. Así que, ojete, tú eres Dios, bastardo, tenemos cuentas pendientes. Yeah. Joder, qué batallón, chaval, que 4x4 de altísimo nivel, 4x4 de altísimos vuelos, Se ha presentado ahí el bueno de Lobo Estepario con el pañuelico y le ha dado, pero le ha plantado mucha cara, O sea, es un 4x4 para mí de altos vuelos tíos. Muy completo, contestándose todo el rato, intentando meter doble punch. Muy bien, tío. Es que el Lobo es muy, muy, muy bueno, tío. Pero muy bueno. Para mí Lobo es un tío que tendría... Sinceramente, yo me mojo, tío. Ya te lo digo, yo me mojo. Para mí Lobo es un tío que tendría que haber estado en la Superliga. Ya está, yo lo digo y así lo siento. Así lo siento y así lo digo, tíos. Muchas gracias, gente, de verdad. Tenemos la copa, tenemos la placa. Anda, el Chuty tuvo que facturar 2 días antes, bro. Tenemos toda la logística. No, enfrente de los jueces, ahí están bien. Volteen hacia los jueces. ¡Un aplauso para los jueces! El bueno de Eptos. ¿De qué valor de estar ahí sentado? El bueno de López, bro. Te iba a decir, hermanos, clavado a López. Pero no, es que es López, hermano. Pero qué experiencia y respeto. Así que, Lobo o Chuty. Tercera edición, Venom. Quiero un fuerte ruido. Y al primer juez no lo conocía, la verdad. Y el conteo en... Ah, pues no hay réplica, 9, no hay réplica, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Chuty! A mí no me hubiera importado una réplica aquí, la verdad. Pero ha sido un batallón espectacular, un batallón épico, un outfit de puta madre de Lobo, tío, con su pañuelico lila ahí y su camiseta de tirantes, hermano. Parece que trabaja al servicio de Jasmine, pero muy buena batalla, tío. La gente de YouTube, dale like, suscribiros y seguid apoyando este contenido de cosas que no sean recopilatorios, sino que sean batallas actuales, porque el freestyle volviendo por su camino. Aquí tenéis esta batalla hace 2 días, 126.000 reproducciones. Fácil y sencillo, amigos. El primer juez se llama Jorge Nitales. ¡Ja, ja! ¡Cállate!